sobrevaloración de la forma o ostracismo del contenido. Entonces, empezando en esta pequeña reseña histórica muy rápida que voy a hacer, os voy a dar cuatro puntos clave. Como sabéis bien, el videoclip nace en los 70, fruto un poco del rock and roll, los hijos del rock and roll. ¿Pero por qué? Pues porque después de haberse superado las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, básicamente la producción industrial crece a un ritmo muy adecuado y hay un desarrollo tecnológico sin precedentes. Este crecimiento hace que la publicidad incentive la compra de todo tipo de productos, sea lo que sea, aunque sean los más innecesarios. Y a partir de aquí, el sector discográfico se da cuenta que hay unos jóvenes, de joven edad, que tienen mucho tiempo de ocio, que no tienen tanta jornada laboral, que trabajan a más edad tardía y que son potencialmente compradores de este videoclip. Y además se basan en el rock and roll y en los formatos propios de la vanguardia, como cine, publicidad, etc. Con estos dos ingredientes, básicamente, se forma y se crea el videoclip y hay una serie de puntos que quiero comentar más o menos cronológicamente que son muy interesantes. Por ejemplo, en los años 40 en Estados Unidos se crean unas máquinas que se llaman máquinas musicovisuales, se llaman los soundies. En Estados Unidos, estas máquinas, el típico bar de carretera que veis, vais esa máquina y podéis echar unos centavos y podéis escuchar o bien un videoclip de la persona cantante o bien una escena de un documental musical o bien un extracto de esa persona cantante. En los años 40 eso era toda una revolución y fijaros cómo se liga la identidad visual porque ya es el primer intento no solamente de poner música en las máquinas sino de dar también esa ilusión de que veis la imagen aunque pequeñita y en blanco y negro por supuesto en Estados Unidos. En los años 60 estas máquinas pasan a llamarse los escopitones en Francia y son máquinas más ligeras, más perfeccionadas, con una pantalla más grande. Pero es evidente que es un antecesor clarísimo ya del videoclip y también de identidad, de generar identidad visual y que no solamente escuchemos la canción a través de la radio, el vinilo, etcétera, sino que además veamos una imagen que la asociamos directamente con eso. Ejemplos prácticos o ejemplos humanos, básicamente, muy rápido. El caso de Elvis Presley, ¿quién mejor que Elvis Presley? Si os acordáis, desde el House, el Jail Rock House, ¿no? La gran obra, película o disco, se acompaña y básicamente comenta aquí que básicamente esta diversificación de tendencias de la nueva ola que se llama intensificó la idea que provocó y alimentó Elvis de que la estrella de rock no era solo una voz y un estilo peculiar de música, sino que era necesaria además una imagen propia gracias a su promoción de múltiples medios de comunicación. De ahí surgió el videoclip. Por tanto, a partir de Elvis en los años 30 pasamos básicamente también a un grupo más que conocéis como The Beatles, donde John Lennon es su figura pero se promociona el grupo en sí, y a partir, por ejemplo, de A Hard Day's Night, del año 64, de Richard Lester, esta película que es muy innovadora formalmente, con cámara lenta, utilización de máscaras, etc., se crea ya la imagen y se potencia, y los Beatles suben como la espuma. ¿Por qué? Porque no solamente es la voz de los singles, sino que además hay esta película que los promociona. Más adelante, en los 70, encontramos Rolling Stones, con ejemplo clásico de Mick Jagger, quien no ha visto Mick Jagger teniendo una de sus cosas delante de la cámara, ¿no? De sus actuaciones o performance, con la misma película de Donald Camel, performance, o el caso del primer videoclip. El primer videoclip es del año 75 y se considera de Freddie Mercury, de Queen, Bohemian Rhapsody, dirigido por Bruce Gower. Es el primer videoclip que se considera como tal. Freddie Mercury tenía un super amigo en Londres, le envió a Kenny Everett, un DJ reconocido mundialmente en Londres, la canción de 6 minutos, imaginaros una canción de videoclip de 6 minutos, le envió el videoclip grabado también. El señor Everett la puso 14 veces ese día en Londres y por viralización llegó todo el mundo en cuestión de horas. Estamos hablando de 30 años antes, ¿eh? Un poco la idea de hoy en día, pues 30 años antes. Fijaros el poder de la imagen y de la identidad. Pero hay un punto en que las discográficas dicen, oye, esto cuesta mucho dinero, hacer la imagen gráfica y la tipografía de alguna persona es mucha plata, mucho dinero, esto no sabemos si va a ir bien o va a ir mal. CBS, la cadena norteamericana, empieza un estudio y lo empieza nadie más y nadie menos con un desconocido señor que se llama Michael Jackson. Michael Jackson, en el año 75, el 75 anteriormente, el 83, crea su vídeo, que todos conocéis, que es el que crea una frontera. Thriller, realmente, es un antes y un después. Empieza el videoclip narrativo, una historia, tipo cortometraje, y fijaros que él consigue vender en más de 8 millones de copias. Es el single más vendido de todo el tiempo. Y CBS se convence de que la identidad visual es un proceso clave en cualquier imagen, en cualquier artista, y automáticamente, a partir de aquí, todos los vídeos que hace Michael Jackson con John Landis o con otros realizadores llevan su vídeo de promoción, un corto vídeo de unos 20 minutos de duración. Fijaros cómo estamos como en el momento de la caída del muro, donde todas las discográficas se lanzan a potenciar visualmente esta imagen. Tenemos la música como origen, con lo que comentaba, el rock and roll. Unimos también música y cine, el caso de Elvis Presley como Jail Rock House, por ejemplo, de Jail Rock House, de Richard Thorpe, también el caso de Beatles, también el caso de los Rollings, y por qué no también citar un tema que personalmente me gusta mucho, que es el señor Pink Floyd. El señor Pink Floyd, si os conocéis, hace una película que se llama The Wall, el muro,
y básicamente hay, hay muchas secuencias, pero Another Brick in the Wall, por ejemplo, es visualmente una crítica a la sociedad, una crítica a la educación. Aprovechan no solamente para dar identidad en el músico, sino identidad ideológica, ¿de acuerdo? Quiero hablar de la música en televisión desde el año 57 con el programa 6.5 Special, producido por la BBC, o de Ed Sullivan Show, que son programas que aquí iniciaron un señor que se llama Mikimoto. ¿Os acordáis que Mikimoto empezaba a dar cabida a directores y realizadores? Y finalmente ya, ¿hacia dónde vamos? Hacia el futuro, para terminar mi intervención, en dos puntos concretos que después, si todo va bien, en la masterclass podemos extender. En la masterclass de análisis de videoclips hablaremos más con más tiempo y más calmadamente. Básicamente los e-clips, el fenómeno de los e-clips, que básicamente son postales multimedia, consistentes en carteles gráficos, series fotográficas, secuencias visuales, todo lo que promociona la imagen física e identidad de un artista. Esto se lleva mucho en Internet. ¿Qué más que otro medio os puedo decir que Internet, las páginas web de cada grupo musical, el MySpace hasta ahora ha sido, y otras redes sociales, llámese Facebook, Twitter, etcétera, que promocionan más que la música, fijaros, la imagen o identidad, que eso va ligado a la música y a la economía, porque todo acaba siendo dinero, ¿eh? Y aquí nos explicará nuestro Max Suñé. Pero finalmente me gustaría destacar ya por acabar, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos, yo creo, hacia un poco hacia dónde va Vincent Moon. Y Vincent Moon, con su Blogotech, va un poco hacia ahí. Va hacia, ¿sabéis lo que es la Blogotech? La Blogotech, hablaremos de ello, es una web que da cabida, básicamente es un aparador de músicos anónimos. Entonces, como aparador de músicos anónimos, da voz a músicos que las grandes discográficas no apostarían nunca por ellos, pero aparte, fijaros que es una nueva forma de dar identidad, porque no solamente firma la música, sino que los graba. Y además graba no solamente los famosos en sitios inverosímiles, sino los no tan famosos que nunca tendrían una oportunidad y les da cara e imagen. Fijaros cómo la web es hacia dónde vamos, ese gran contenedor, y cómo da identidad, básicamente, y Vincent Moon y la Blogotech lo analizaremos después en la masterclass. Gracias.